Nací aquí mismo, en esta casa. Era domingo aquel 18 de abril de 1819. Faltaban 2 horas para la medianoche. Era un cielo cruzado por relámpagos y truenos, en medio de un tremendo aguacero. Carlos Manuel Perfecto del Carmen, de Céspedes y del Castillo, el primero de mis 6 hijos. La familia de Carlos Manuel de Céspedes era una de las más antiguas y de más lancio abolengo de la Real Villa de San Salvador de Bahía. Brindo por usted, Carlos Manuel, porque ha puesto y pondrá muy en alto nuestro buen nombre. Carlos era la más poderosa presencia que siempre embargaba mis pensamientos. ¿Habría encontrado yo la misteriosa clave del amor en aquellos confusos años? Luego, con el paso del tiempo, mi posición hacia él cambió a causa de sus locuras liberales. A las armas, valientes cubanos, despertad, ya retumba el cañón. ¿Qué pasaría con los conspiradores? ¿Cómo se reunirían? ¿Decidirían finalmente la fecha del alzamiento? La mayoría solamente estábamos armados con machetes y otras armas blancas, pero resueltos, resueltos y corajudos. Nos lanzamos contra las tropas enemigas al grito de ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la independencia cubana!